titanes, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos ya por fin con uno de los videotutoriales más esperados durante estas semanas, es el tutorial de Swift. Eh, ya os comenté que quería al principio que a mí me pillaba completamente nuevo lo que es este simulador deportivo en su modalidad de ciclismo y en su modalidad de correr y que quería estar trasteando con él durante unas semanas y la verdad es que bueno me he puesto podríamos decir en, en modo dios para intentar entenderlo porque de verdad que es un poquito... Eh, confuso, un poquito caótico, nada más entras y, y no sabes eh, qué es lo que tienes que hacer. Hay varias aplicaciones que tienes que estar utilizando junto con el simulador. Muchos de vosotros me habéis escrito preguntando, oye, que es que yo no sé cómo me tengo que unir a un evento cómo puedo utilizar mi rodillo, tengo un rodillo de la época de antaño que no sé si puedo utilizarlo con estos simuladores, yo es que me quiero comprar el mejor rodillo para utilizar en, en Swift y demás, bueno, entonces vamos a ir un poquito por partes, eh, yo os adelanto que este vídeo puede hacerse un poquito largo, pero es que prefiero haceros un recorrido bastante completo por todo lo que necesitáis y cómo poder dar vuestras primeras pedaladas en Swift. Y luego ya iremos sacando pues, pequeños videotutoriales, pues haciendo explicaciones sobre funciones más concretas, más específicas, de, de tema de retos, de tema de eventos, de cositas de la interfaz gráfica y, y cositas así que, que he ido descubriendo poco a poco en Swift. Así que nada, sin enrollarme demasiado, vamos a, a comenzar. <music> En primer lugar, ¿qué es un simulador? ¿Qué es Swift? Pues bueno, Swift es un simulador deportivo que desde hace unos años pues, se ha puesto, la verdad que, que muy en, en auge respecto a otros simuladores deportivos del mercado. Ni mucho menos es el único, ni mucho menos es el mejor, ¿vale? Para mí todos los simuladores que hay son buenos. Lo único que cada uno pues tienen funciones y características diferentes que nosotros como deportistas pues al final tenemos que, que adaptarnos a lo que más necesitemos. Lo primero de ellos sí y que va a marcar una gran diferencia pues va a ser eh, el precio, ¿no? Por así decirlo, este simulador... Tiene un coste de 15 euros al mes, mientras que otros simuladores, como por ejemplo B cool pues tienen un coste de, de 9,99, si no me equivoco, al mes. Prácticamente no es la mitad, pero, pero casi. Son completamente diferentes, ¿vale? Podemos con los dos hacer un entrenamiento indoor, que es de lo que se trata realmente bien, sin ningún tipo de, de problema. Los dos van a satisfacer nuestras necesidades seguros, pero... Para mí, después de haber probado los dos, uno u otro que creo que en este momento eh, hablo de Swift y hablo de Bekul -Cool, son los dos simuladores deportivos más conocidos y que más en auge están ahora mismo en el mercado, pues he encontrado esa chispita, ese puntito, esa diferencia que me va a hacer utilizar, que me haya decantado por utilizar Swift más que lo que es la propia Bekul. -Cool. Bien. Hay otros simuladores también, podéis tener Roby, eh, tenéis también eh, RGT, bueno, hay, hay, hay varios, ¿vale? Y luego está también el de, el de Tax, que estuvimos probándolo aquí en el canal. De hecho, por aquí tenéis, pues eso, tenéis aquí un vídeo en el que, bueno, pues es decir, veis que... Hay un, pues ridículo, estuvimos aquí probando que un poquito ridículo. El, el de simulador el de, de Tax, veis cómo se ve la interfaz y, y cositas de estas. Swift, cuando entramos en él... Eh, podemos utilizarlo de dos maneras podemos utiliza utilizarlo en ciclismo y podemos utilizarlo para correr vale la parte de correr es una versión todavía en estado beta por lo tanto no tiene ningún coste al mes y ya os realizaré otro vídeo explicando solamente la parte de, de correr, ¿vale? No es complicada, pero sí hay que tener en cuenta una serie de, de cosas, de accesorios, que ahora mismo, pues para no mezclar y no liar, no voy a explicarlas en este vídeo. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en Swift y en su modalidad única y exclusiva de ciclismo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta si queremos utilizar Swift es que evidentemente necesitamos una bicicleta, ¿vale? El material básico que necesitamos es una bicicleta y un Rodillo. La bicicleta puede ser una bicicleta de carretera, puede ser una bicicleta. una cámara de trialdón, puede ser una bicicleta de montaña, como lo utilizo yo en mi caso, puede ser cualquier tipo de bicicleta. Y el rodillo puede ser cualquier tipo de rodillo. Os dejé aquí en el canal un vídeo, ¿vale? Este de aquí. Lo más en duro, el que precisamente para que nos cueste más o nos cueste menos. Y nuestro trabajo. Os hablaba de cuál es eh, el rodillo. Que compraría en este momento, qué tipos de rodillos tenemos en el mercado, etcétera, etcétera. Pero Swift eh, va a hacer una distinción muy clara entre dos tipos de rodillo: rodillos smart o también conocidos como rodillos inteligentes y rodillos normales que no son inteligentes. Da igual que ya sean de transmisión directa, da igual que sean de rueda, da igual que sean de rulos, le da exactamente igual, ¿vale? Es la única distinción que va a hacer Swift y esa es una de las principales ventajas por las que este simulador se ha posicionado como el mejor simulador del mercado y es que es muy muy compatible con muchísimos eh, con muchísimos rodillos del tipo que sean con muchísimas posibilidades para que cualquier persona con su material lo pueda utilizar por contra eso no ocurre en otros simuladores como B-Cool, que sí que te piden ya que tengas que entrar con un rodillo determinado, con una serie de características, porque si no, pues el simulador no vas a poder enlazarlo y no vas a poder utilizarlo. Dentro de lo primero que tenemos que hacer, entonces teniendo claro que necesitamos evidentemente una bicicleta y necesitamos un rodillo eh, bien smart o bien un rodillo normal, ¿qué más vamos a necesitar? En caso de que nuestro rodillo no sea smart, como mínimo vamos a necesitar un sensor de velocidad o un potenciómetro. Eso va a ser lo mínimo e imprescindible que vamos a tener que colocar sobre nuestra bicicleta en un rodillo que no sea inteligente para poder utilizarlo. Dentro de los sensores de velocidad, de los potenciómetros y demás, ya sabéis que también los tenemos en el mercado con conectividad AMPLUS y con conectividad Bluetooth. A Swift le va a dar igual el tipo de conectividad, pero eh, en función de dónde vais a ejecutar Swift, ya sea en un ordenador, ya sea en un móvil, ya sea en una tablet o ya sea en un Apple TV pues no va a ser tan fácil el poder vincularlo con uno u otra cosa. Y eso es algo de lo que tenéis que tener en cuenta. Y cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios de este mismo vídeo para, para poder usarlo. ¿Por qué os digo esto? Por ejemplo, yo utilizo Swift en mi iPad Pro de 10,5 pulgadas. Sabéis que iPad, por ejemplo, directamente no tiene conectividad con AMPLUS. Con lo cual, si yo tuviera ahora mismo, por ejemplo, un sensor de velocidad con conectividad solamente Amplus, necesitaría adquirir un USB Amplus. Para poder conectarlo a mi iPad. Ya sabéis que mi iPad, los iPad, eh, en principio los antiguos, tienen un puerto que se llama Lightning. No hay manera de poder conectarle un USB de una forma tan fácil. Con lo cual hay que encerrarse con una serie de cables, accesorios, complementos para poder utilizar, pues digamos, ese amplus en lo que es el, el iPad y poder conectar con, con nuestro dispositivo para que la plataforma de Swift lo pueda leer. Todo este tipo de cosas tenéis que tenerlo en cuenta en caso de que necesitéis adquirir material. Por ya hoy en día es verdad que hay muchísimo material que tiene las dos conectividades, vale, ya muchos sensores tienen conectividad que se llama dual, es decir, AMPLUS y Bluetooth, al igual que muchos relojes, con lo cual pues nosotros solamente vamos a tener que seleccionar con qué tipo de conectividad queremos conectar nuestros dispositivos en nuestro simulador. En este caso, en Swift, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez ya tenemos claro que tenemos el material, que tenemos nuestro sensor de velocidad o tenemos nuestro potenciómetro o tenemos nuestro rodillo inteligente, que evidentemente va a ser la forma más lógica, más normal y con la que más vamos a poder exprimir el 100% del simulador. ¿Qué diferencia hay entre un rodillo Inteligente, un rodillo smart y un rodillo que no lo es dentro del simulador. Bueno, pues con un rodillo inteligente, es decir, un rodillo que va a ser controlado por el propio simulador, nos va a poder representar las diferencias de desnivel, es decir, las subidas y las bajadas que cuando vamos rodando con nuestra bicicleta por el simulador vamos a ir viendo, nos lo va a mandar la orden al rodillo para que el rodillo se endurezca o se ponga más blando para notar esa representación de dureza. Si nos ponemos a subir un puerto, como en la etapa que hice ayer del Alpe Du Swift, pues bueno, pues se va a poner evidentemente a representante eh, los desniveles, la dureza que equivale a subir un 2, un 3, un 8%, un 10%. Muy bien, pues una vez que tenemos ya claro todo este tipo de material que nos hace falta, ¿qué más necesitamos? Bien, pues lo otro que necesitamos es irnos a la página web de Swift. Bien, con la aplicación que podéis descargaros en vuestro iPad, en vuestro móvil, el móvil ya sea de ellos, ya sea de Android, las, ta eh, las tablets igual, de igual que sean de ellos que, que sean de Android, o en vuestros ordenadores, tanto en sistema operativo Windows como en sistema operativo Mac. Sea donde sea, vamos a ir a la, buscar la aplicación de Swift y lo que vamos a hacer es descargarla, crearnos una cuenta. Y que sepáis que eh, esa cuenta que vamos a crearnos nos va a dejar utilizarla durante 25 kilómetros de forma totalmente gratuita. Y en el momento en que nos suscribamos a nos demos de alta para que nos empiecen a cobrar, nos va a dejar utilizarlo durante 7 días con kilometraje ilimitado. Como veis en la pantalla principal de Swift, tenemos dos partes: la parte de ciclismo y tenemos la parte de running, ¿vale? En esa parte de running es la que ya comentaremos, pero como veis te dice el material que necesitas y bueno, pues te va aquí explicando un poquito. Lo mismo que si nos vamos a la parte de ciclismo, ¿vale? Star Cycling, donde pues bueno, veis un poco lo que os digo, cómo funcionará ¿no? una bicicleta, un rodillo, una serie de sensores. Si el rodillo ya es inteligente, evidentemente no vamos a necesitar ningún sensor más, excepto nuestra banda de frecuencia cardíaca, que también la vamos a poder conectar por AMPLUS o por Bluetooth a nuestro simulador, que en este caso en la imagen lo veis que lo tenemos allí en una pantalla, que bueno, ya cada uno pues se busca la vida como puede, ¿no? Ya se pone en una mesa con el portátil delante, se lo pone en una televisión porque luego vais a ver que podemos manejarlo desde el, desde el móvil con otra aplicación complementaria, o os lo ponéis en el manillar como lo tengo yo con la tableta, pues eso para poder manejarlo también y tenerlo más, más cerca, ¿vale? Al fin y al cabo el que va a llevar toda la carga de trabajo y todo va a ser ese... Esa tablet o ese ordenador. Es verdad que hay unos requisitos mínimos de características. Técnicas para poder utilizar el simulador, ¿vale? De sistema operativo, de hardware, de tarjeta gráfica y tal, no son para nada elevados. Y además, eh, en caso de que cuando entréis, notéis que, que os va a golpes o que no os va a suave, bueno, pues dentro del programa vamos a poder variar esas opciones gráficas, que ahora lo veremos cómo se hace, para poder obtener un rendimiento muchísimo más fluido, ¿vale? Todo el tema de características técnicas que necesitáis para poder instalarlo en el caso de que lo hagáis en un ordenador y demás, ¿vale? pues lo, lo encontráis aquí con toda la información en la, en la página web, ¿vale? Aquí hay un apartado de support donde, bueno, pues ahí os, os, van, a, os van a explicar eh, absolutamente, absolutamente todo ya lo que, lo que se necesite, es como una especie de preguntas y respuestas, ¿vale? De, de todo lo que podemos necesitar en, en Swift. No obstante, ya os digo que cualquier duda que tengáis, por favor, me la dejáis en en los comentarios de este vídeo intentaremos intentaremos responderla bien pues una vez ya tenemos lo que es nuestra cuenta creada vale nuestro número de usuario y demás por fin ya podemos lanzarnos a ejecutar Swift bien y la primera vez que abramos Swift va a salir esto así